Macanoa es un paraíso. Pero esta vez con Lelutie, ¿cómo están? Muy bien, contentos y ansiosos de comenzar este fin de semana en este hermoso teatro. Bueno, hermoso teatro que me han dicho que todavía no lo conocen. No, lo hemos visto por fotos, así que, pero nos han hablado cosas maravillosas y tenemos el orgullo de casi inaugurarlo, porque estamos, sí, así que sí, muy contentos de tener esta posibilidad. Perdón, Carlos Rottenberg se encargó durante el proceso previo a la inauguración de mostrar los distintos destinos que casi tuvo el teatro. Mostrar el estacionamiento entre ellos. Mostrarlo tapiado, mostrarlo, entonces realmente no mostraba ninguna foto de cómo estaba quedando de la obra. Y cuando mostraron las fotos de la sala, siempre recuperar un teatro da mucha emoción. Donde dice, de inspiración arrebatada, como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Gran Reserva, un espectáculo que viene muy bien para Mendoza, ¿no? Y hasta la etapa y todo. Para la Semana del Malbec. Por supuesto. Malbec, perfecto. Ya lo creo. Bueno, ¿cómo lo están viviendo? Porque esta gira la vienen haciendo por todo el país, ¿no? Sí, bueno, Mendoza siempre es una plaza a la cual nos gusta venir, no por el vino solamente, sino porque la gente nos recibe. Sino por la comida, y porque la gente nos recibe realmente muy bien. Pero en este caso, además, por la inauguración o la reinauguración del Teatro Mendoza, en donde nosotros nos vamos a reencontrar con el público íntimo. En los últimos años, Lelutie, estuvimos trabajando para teatros, salas más grandes, inclusive microestadios, en donde la capacidad, a veces, la cantidad del público hace que se pierda un poco esa intimidad. En este caso estamos ansiosos también, atentos a lo que va a pasar con eso, ¿no? Con el gesto mínimo que va a haber una reacción seguramente. Tiene otro sabor, sí, la verdad que sí. Bueno, Lelutie tiene 52 años, realmente pocas agrupaciones musicales, humorísticas han logrado permanecer en tanto tiempo. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la clave de esto? Mirá, la realidad es que el secreto verdadero no lo sabemos. Creemos, intuimos que tiene que ver con haber sido fieles a un estilo. Haber conservado una línea de trabajo, una conducta de trabajo. No haber sucumbido ante la tentación de cambiar el estilo porque el mercado así lo exigía, la excelencia musical, artística. Creo yo que eso es una de las posibles claves para que Lelutie tenga 52 años, además de ser un humor intemporal, o sea que nosotros hacemos chistes hoy de la década del 70 y la gente se ríe como si estuvieran escritos ahora. Entonces creo yo que, a resumidas cuentas, creo que esa podría ser una de las claves del éxito y la duración. Creo que se logró un producto único, ¿no? Que no existe en otros lados, que es esta combinación de este humor, como dice Martín, de un humor sano, un humor que no requiere a lo chabacano, a lo vulgar, con la excelencia musical, con el agregado del uso de los instrumentos informales que caracteriza a Lelutie, es algo que no ha sido repetido y que es único y creo que también hace que se mantenga vigente. Ayer, cuando aterrizamos en el aeropuerto de Mendoza, mientras esperábamos las valijas, se acerca una señora a sacarse una foto con nosotros y nos dice que ella estaba orgullosa y feliz porque sus hijos de 10 y 11 años, a través de los videos, se reían a carcajadas y ella estaba emocionada porque podía ver que sus hijos se reían con algo inteligente. Y que viene este fin de semana a vernos con los hijos. Y eso voy a compartir esto que me había llevado mi papá. Es algo iniciático. Es maravilloso. Viste, de padres a hijos es muy iniciático Lelutie en cuanto al humor. Sí. Los juegos de palabras también es otro punto del humor, porque uno dice humor sano, pero a veces hay humor sano sonso. Este sí, es un humor sano de un ingenio, lo puedo decir, pero no los escribí yo los chistes, porque si tienen. Lelutie tiene 54 años y yo 35, imagínate que. Me imagino. Claro, no se puede. Bueno, pero hay algo. Bueno, yo voy a ir con mi hijo también y disfruto de eso también, de que a mi hijo también le guste Lelutie. Hemos ido en varias ocasiones. Pero hay una situación que se da con el humor que sufren muchos humoristas, que suben a un escenario, hacen un repertorio y cuando vuelven a una ciudad con el mismo repertorio y tienen que renovarlo.
No pasa con los cantantes, por ejemplo, que hacen un hit y de pronto la gente quiere volver a escucharlo y volver a escucharlo y volver a escucharlo. Ahí es al revés, el cantante quiere cambiarlo y no lo dejan. Y no lo dejan porque quieren seguir escuchando el hit. Ahora, con el Luthier uno puede escuchar chistes de los primeros discos de Luthier y sigue causando la misma gracia. Es que yo creo que es una combinación de ambas cosas. Yo creo que el Luthier tiene hits. Yo creo que la gente está esperando, escúchame, ahí viene la gallinita. Creo que la gente está esperando como de la Andricina, el de la Navidad, viste, que uno lo ha escuchado hasta el cansancio y lo quiere volver a escuchar más o menos bien contado. Lo quiere escuchar en vivo. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opino que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Le Luthier viene a ser como un equipo de fútbol, donde a veces hay algunos cambios. Ahora, ¿cómo pesa esto de que de pronto se vaya Messi y tenemos que entrar con la camiseta 10? Bueno, nosotros estuvimos los cuatro en el banco en algún momento, en el banco del Barcelona, del mejor equipo del mundo, ¿no? Y nos fue tocando entrar, primero a Tato, con Martín, después a mí y ahora a Roberto, que va a estar haciendo estas funciones. Y bueno, es así, es de un día para el otro uno que está en el banco y antes de estar en el banco, que lo ha visto desde la tribuna, claro. Es de repente encontrarse jugando con el mejor equipo del mundo en esto. Y bueno, es una gran responsabilidad y un gran honor, ¿no? Estar de repente en la cancha y acomodarse, ¿no? al juego que proponen los que para nosotros siempre fueron nuestros ídolos. De todos modos, te digo que se fue dando casi naturalmente, inclusive el estrés de las primeras funciones. Claro, eso debe haber sido pasa rápido, difícil. Porque la contención es para todos, de todos. Para con nosotros, de los mayores, de los originales, y para ellos también, porque es siempre un caos, ¿no? Que falte uno, siempre pasó eso. Claro. Pero esta formación se fue dando casi naturalmente, te diría, y está funcionando muy bien, y eso se nota en la gente. Yo te lo voy a parafrasear para cerrar esta charla artístico-futbolera. Le Luthier fue el Barcelona de Guardiola, el mejor equipo de la historia del fútbol. Hoy, ese equipo de Barcelona, sin Guardiola y sin algunas figuras, puede ser campeón de 4 torneos al mismo tiempo. O sea, sigue en la elite, sigue en los primeros puestos del mundo. Y creo que acá pasó esto. Hay cambios y el espectáculo está arriba. Está en los mejores lugares. Seguro, bueno, y está demostrado ahora porque venían con 3 funciones, han tenido que agregar una función más, a pesar de los momentos que estamos viviendo, que no son fáciles para pagar una entrada. No son fáciles, pero yo recomiendo encarecidamente el tema del vivo. Hoy en día que todo es pantalla, lo que pasa, yo hasta esta situación que tengo que reemplazarlo a Marcos por una nana, y que va a volver Marcos porque me lo han preguntado, Marcos vuelve, por supuesto, y lo estamos esperando. Como una cosa política, Marcos vuelve. Marcos vuelve, pero es que verdad, sonó político. Verdad, sonó estamos político. Esperando todos porque te imaginas el pilar que es en el grupo. Siendo el reemplazo de los 6, yo he tenido que ver funciones y yo elijo de dónde verlas. A veces las veo del costado derecho del escenario, a veces del izquierdo y muchas veces de platea. Y cuando la veo platea, es otro planeta. La iluminación, la perfección, la sincronicidad perfecta que tiene, el sonido impecable. Y me vuelvo a reír de chistes que escuché 600 veces. Entonces, no se queden con la idea de lo que se ve en video. Viste que, bueno, la gente ve en video a Paul McCartney y después se llenan los estadios igual. ¿Seguro? En vivo es otra cosa. Si les gusta en video, no saben lo que es en vivo. No, por supuesto. Los detalles que uno logra captar en el teatro, los ambientes que uno logra. Y todos juntos ahí en ese lugar. Viendo lo mismo, obvio. ¿Entendés? Sí, obvio que sí. Bueno, y de hecho también el tema de la trascendencia que ha tenido internacional, más allá de Argentina, ¿no? Lo bien que les ha ido debido a este lenguaje también casi universal del humor que tienen, ¿no? Bueno, eso es, creo que es fundamental. De hecho, gracias a este juego de lenguaje hemos recibido el premio Princesa de Asturias, hemos participado en el Congreso de la Lengua hace unos días en Córdoba. Y lo que decía Martín de las cosas escritas antes, hay una identificación que hacíamos un sketch de 2 políticos corruptos que le querían cambiar la letra al himno nacional. Sí. A cada lugar que llegábamos, creían que había sido escrito para ese país. Y el tema es que tenía 22 años de escrito el sketch, sin cambiarle una coma. Claro. Entonces, ahí está donde Le Luthier no hace humor con un episodio de la actualidad, con una persona en particular, sino con arquetipos
¿no? De personajes corruptos con situaciones típicas de cualquier época. Y entonces eso le da la perdurabilidad. Y que existe en todos lados. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, eso da pie también al humor que pueden hacer, ¿no? Absoluto. Claro, bueno, de eso nos agarramos, más allá de la corrupción. De cualquier personaje, como decía Roberto, que uno puede ver en la vida cotidiana, exacerbado al absurdo, ¿no? ¿Y hoy por hoy Leloutier está en alguna etapa de composición, de creación de nuevas cosas? Están algunas cosas componiéndose para nuestro próximo espectáculo. Están ahí los maestros, cerebros escribiendo. En periodo de prueba. Así que estamos. Algunos ya hemos empezado a practicar, nosotros todavía están en proceso de creación. Pero yo creo que en la próxima antología alguna novedad vamos a tener. Es lindo siempre que metan alguna cosita nueva, ¿no? Sí. Y no solamente digo, Leloutier también tiene una obra tan grande, tiene más de 170 obras. Tremendo. Que hay obras que hay gente que nunca escuchó, nunca vio y que se sigue buscando cambiarlas y mejorarlas. Así que no solamente la idea es por ahí hacer algo nuevo, sino reflotar esas obras viejas y representarlas de la mejor manera y con algunos cambios. Y generalmente tratamos, aunque estamos trabajando hace 3 antologías consecutivas, o sea que hace más de 8 años que estamos con antologías, la gente las disfruta mucho porque además las pide, pero estamos tratando siempre de presentar al menos un instrumento informal nuevo, que algo despierte la atención, porque además eso es otra de las preguntas recurrentes de la gente, ¿no? ¿Van a mostrar algún instrumento? ¿Qué tan grande será? Cuanto más grande, claro, mejor, claro, ¿no? Pero... No, y aparte es muy interesante el tema de escribir algo nuevo, que uno en redes sociales lee, a veces la gente reclama, que haya una obra escrita para esta formación. Eso es cierto, porque uno por ahí puede ver al suplente de Messi, claro, pero espera que haga la gambeta de Messi. Claro. Y de pronto Messi puede hacer, es otra el gambeta. Suplente puede hacer otra. Exactamente. Disfrutarse. Pero distinta. Y por ahí una obra creada para esta formación, a la gente la va... Y ya al ser algo nuevo, ya no hay comparación posible. Exactamente, por ahí. Bueno, realmente les agradezco mucho, en primer lugar por lo que es Leloutier. Para mí, para un montón de gente, les agradezco. Y por supuesto también por la nota. Así que espero que disfruten mucho su estadía. ¿Cuándo vas hoy? Mañana. Mañana voy. Hay que hacerla bien mañana entonces. Mañana, por favor, ensáyenla bien. ¿Primera o segunda función? Segunda función. Ah, ¿qué era? Ya van más cansados. La segunda vas a tener que traer un Malbec. Bueno. No, ofrecieron un Malbec en el medio, por ahí se pone, no importa. Vamos a tratar de tomar menos. Traten, hagan el esfuerzo por nosotros. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Sí, está demostrado. Cuando un hombre se le acerca, ella se convierte en un animal agresivo, amenazador. Como muchas esposas con sus maridos. Bueno, queremos mandarle un saludo, somos parte de Leloutier. Un saludo a toda la gente de Boomerang aquí en Mendoza y también en Chile, y avisarles a los hermanos chilenos que estaremos por aquel país hermoso y hermano a partir del 1 de diciembre. Estaremos allí unas funciones para compartir con ustedes. Gracias por todo. Los esperamos. Paraísos.